Hello, hello. Hi, everyone. Hi, good afternoon. How are you? Good afternoon, teacher. Good afternoon. How are you? Fine, thank you. And you? Excellent. Thanks for asking. Fine, thank you. And you? Very, very good. Thank you guys for coming to the class. I know it's Monday, y el Monday es como que like, no, I don't want to write. Apúrate. Okay, okay, ya nos vamos a apurar, dígale, no hay problema. Ahorita me apuro, no se me enoje. Okay, guys, so we have today's class, pero antes de iniciar la clase, quiero pedirles, por favor, que no sé si ya todos y todas enviaron el documento del manual, si no, envíenlo. Y cuando les llegue el mensaje, porque les va a llegar un mensaje de que vuelvan a mandar su documentación, lo mandan a tiempo para acelerar un poquito el proceso. Otra cosa muy importante para todos los que están aquí, todas las que están aquí y para los que se van a conectar después o ven el video después. No estén faltando mucho a clases porque eso va a afectar a la hora de su propedio final. Entonces recuerde que estar en clases es una cosa bien importante. Así que por favor, siempre conéctese. Si no tiene, puede tener encendida la cámara por X motivo, me deja saber por qué no la puede tener encendida. No va a ser siempre, pero siempre en clases y siempre en línea, porque that's very important for your scholarship, para su beca, right? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Cómo van en la plataforma? ¿Nothing? ¿Good? Yo. Esa semana, ¿hasta qué lección tenemos que tener terminada? Para el... A ver, ya le voy a decir cómo va a ir el orden de la semana. Para que ustedes sepan cómo empezamos un miércoles, pero estaba bien raro ese orden. La semana 1, que ya pasó, era de el 24 al 7 de abril. Esta semana 2, que es en la que estamos actualmente, empezó el 8 de abril y termina el 14, pero para la semana 2 ustedes tienen que haber finalizado hasta la sección 3. ¿Ok? O sea que para el día de el miércoles, I think it's, yes, Wednesday. El miércoles ustedes tienen que tener terminado hasta la semana 3 con el midterm. ¿Yes? A la semana 3 con el examen que está al final de la semana 3. Eso tiene que ser para el miércoles. Este miércoles. Yes. Okay. Okay. Entonces tienen un par de días todavía ahí para finalizarlo. Tengo entendido que algunas personas ya terminaron toda la plataforma, which is good. Eso está bien. O sea, pues, si usted tuvo tiempo en Semana Santa y avanzó, that is okay. Pero si no, tiene que haber terminado a más tardar el miércoles, ¿ok? Hasta la semana 3 y en la semana 3 el midterm. ¿Hasta dónde está el midterm? Esas tres notas, no, cuatro notas, week 1, week 2, week 3 y el midterm tienen que aparecerme a mí el día miércoles. Ahora, la siguiente semana va a aplicar desde el semana 3 es jueves 15 de abril hasta el miércoles 21 de abril, ¿ok? Y en esa semana tienen que terminar la sección 4. Repito, tienen hasta el miércoles 21 de abril para terminar hasta la sección 4. ¿Ok? Después me van a volver a preguntar, teacher, ¿y para hasta cuándo tenemos para terminar la semana 4? ¿Right? Repito, hasta la semana 3, el miércoles 21 de abril, usted tiene que haber terminado la sección 4. Voy a la siguiente. La semana 4 y la última de módulo es del jueves 22 de abril hasta el miércoles 28 de abril. ¿Ok? Para el 28 de abril, bueno, no, para el 27 de abril, no para el 28, para el 27. Para el 27 de abril usted tiene que tener terminado la sección 5 y el examen final. ¿Ok? Para el 27 de abril, espero que noten fecha, o sea, en memoria así, flash, que el martes 27 de abril tiene que estar terminado todo en la plataforma. ¿Ok? ¿Qué necesito yo que sea terminado para el 14 de abril?
semana 3. Plataforma. ¿Para el 14? 24 de abril todo terminado en la plataforma. 27 de abril terminado todo en la plataforma, 27. Pero okay. Para el 14, ¿qué quiero? La plataforma terminada, la sección 3. Sección 3, thank you, ven, ¿verdad? Ahí ya todos estaban como, sí, teacher, thank you, Ana Esmeralda. Para el miércoles de esta semana, tienen que haber terminado la sección 3, ¿yes? ¿Estamos claros en eso? Yes. Ahí estamos bien, excelente, perfect. Very good. Yo voy a chequear ahora al final de la clase sus notas para ver cómo van. Para confirmar, ¿verdad? Las personas que dicen que ya terminaron toda la plataforma. Así que ya de una vez les pongo la nota final. Let me check you guys. ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? ¿Qué tema les dije que íbamos a ver al regresar? Les dije, estudien este tema, que al regresar vamos a estar viendo eso. Part of body. Ajá, very good, excellent. Significa que andaba poniendo atención ese día. Very good. Okay, guys, let me go with the attendance. As you know, full names as you have it in the DUI. And I need your cameras on for the attendance. Okay? Nombres completos. Solo vamos a modificar aquí el de Josué. Adalberto Córdoba. Bien. Los demás todo, ¿verdad? Completo, excelente, very good. Voy a poner sus cámaras para que se vea cuando usted dice I'm here or here, teacher, right? Empecemos. Alicia Marlene García Asensio. Ana Esmeralda Rivera Sánchez. I'm here, teacher. Ana Rebeca Ruiz Chávez. I'm here. Andrea Gisela, Gisela Ramírez Sánchez. I'm here. Hi. Claudia Elizabeth Guzmán Salgado. I'm here, teacher. Claudia Janet Ramírez Fernández. I'm here, teacher. Delmi Esperanza Díaz Amaya. I'm here, teacher. Diana Guadalupe Trigueros de León. I'm here, teacher. Dilia Yacira Carranza Arias. I'm here. Elsie Cristina Coreas. I'm here. Fátima Abigail Luna Chilín. I'm here, miss. Pero un momento, ¿qué es esto? Aquí está. Fátima Emperatriz Gámez Melgar. I'm here, teacher. Iris Wendy Rivera de Abrego. I'm here. Bien. Joana Araceli Hernández Medina. I'm here, teacher. Josué Adalberto Córdoba Rodríguez. I'm here. Yulisa Maribel Alvarado. I'm here. Okay. Katherine Tatiana Galvez López. I'm here. Manuel Alonso Flores Merino. Manuel Alonso. I'm here, teacher. Okay. Maylin Lili Moreira Acevedo. I'm here. Mayra Guadalupe Amaya Alvarenga. I'm here. Mercy Stephanie Martínez. I'm here. Mónica Judith Patiza Capa. Mónica. No. Ricardo Josué Naranjo Alegría. I'm here, teacher. Yancy Beth Mejía Maravilla. I'm here. Excellent. Very good. So, ¿alguien se conectó en lo que estaba pasando asistencia? No, nobody. I think I'm only missing Alicia and Mónica. Just two. Excellent. Okay, guys. Thank you very much. We're going to go with the first picture. So please have your cameras on. Porque vamos a tomar la primera foto.
So let's do it. Carita de perfil de fe. Oops. Me salió un nombre que no está completo. A ver, ¿dónde está? Claudia. Claudia, dígame su nombre completo, Claudia. Bueno, aquí lo tengo, creo. ¿Cuál, teacher? ¿Cuál, Claudia? Claudia Janet. Oh. Ok. Claudia Janet Ramírez Fernández. Janet Ramírez. Fernández. Ok. Quiero ver si escribí bien Janet. Porque ese es uno de los nombres más difíciles, creo, de escribir, porque hay tantas variantes, ¿verdad? Right. Ok. ¿Está bien así? ¿Es correcto? Yes. Excellent. Ok. Let's go. 1, 2, y digan cheese, 3. Excellent. Vamos a ver si quedó bien. Let's see. Oh my God, ¿dónde está paint? Para que me lo guarde una vez en la carpeta. Yes. Good. Very good. Excellent. Okay, guys. So we're going to start with the class right now. So let me share my screen. No tienen preguntas, ¿verdad? No hay dudas about the platform, anything. All good. Excellent. Fatima, how are you feeling? Are you feeling better? Yes? Good. Okay, very good. Excellent. I'm happy. So let's go here with the class, you guys. So this is the topics we have for today. It's the body parts, as you know, but then we have these other three topics right here. So we're gonna try to like cover all the topics today. So we're on time. So I'm gonna ask a person to help me read the first topic, please. And the first topic, Ana Rebeca, can you help me read this one, please? Todo donde dice 2.3. ¿Solo donde dice 2.3 o? Yeah, 2.3, yeah. Okay. Have, known, feel, adjective, conversation, feel, homesick. 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 Yes, thank you very much. Delia, can you help me read the next one, please? Common medication, vocabulary. Thank you very much. Catherine. Can you help me read this one, Catherine? Imperative and conversation, don't work too hard. Thank you very much. Let's go now with Mercy Stephanie. Can you help me read the date, please? Monday, April 2021. Excellent. Very good. So these are the topics we have for today, guys. We're gonna be looking like a few topics today. It's not just a little. And yeah, the objectives, we're gonna just leave it there. Here we have some parts of the body. And I asked some people last class if they could help me. So they say that head was this, the nose was this, okay? Ustedes tienen ahí una opción que dice marcar o dibujar. So con esa opción me van a ayudar a completar los otros, pero según yo diga. A ver, ¿cuál es el estómago? A ver si... ¿Todos ven la opción de marcar o dibujar ahí? ¿Yes? ¿Sí la ven? Tiene que estar ahí en la, tiene que estar en la compu. Hay unos puntos ahí. Lo que estamos en el teléfono, no, teacher. Aparece un lapicito. Yes, teacher. Aparece un lapicito. Ahí está. Ana Esmeralda lo está dibujando. Ahí ve. De hecho, hasta me dice quién está dibujando. Ok. So, let's sí, go. Aparece. Let's go first with Julissa. Julissa, can you tell me what is the stomach? Y hágame ahí con él. ¿Cuándo le aparece la opción? No encuentro el lápiz, teacher. Mm. Ok, no hay problema. Let's go with Manuel Alonso. Hi, teacher. ¿Puede marcar el stomach, please? Very good.
now let's go with tell me, can you mark, can you, I don't know, show me where is the chest? Arribita. Yeah, right there, arribita. Excellent, very good. Ana Esmeralda, the fingers. Ahorita. Ay, me perdí. The fingers, estos, ¿hasta dónde los va a llevar? ¿Rodillas? No, dedos de manos. Manos, dedos. Okay, let's go. Fingers. Oops, se nos pasó un poquito, ¿no? Like here, right? This one. Okay, very good. Can you tell me, Mercy, what is the leg? What is a leg? Pero no encuentro el lapicito. Hmm. No sé dónde está. Pero ¿es la pierna? Yeah, is that. Thank you very much. Solo tiene que, no sé si ahí está, debería aparecerles en el chat, or I don't know where, but it has to be there. Well, okay. Pero thank you. ¿Alguien sí puede marcar? Veamos si puede marcar. Please, please, please. Ricardo, can you? Yes, I can. The leg. The leg? Mm-hmm. Okay. Excellent. Now let's go with Andrea. Show me the mouth. Mouth. Excellent. Katherine, Tatiana. Oh. Yeah, Fatima, ya vi que lo encontró. Katherine, can you show me the hand? Excellent. Now, Fatima, the arm. Well, más arribita. No, no, the arm? What? No. The arm está más arribita. His boca. What? Brazo. Yeah. Es que tengo loco el lapicito. Ah, no, no marca donde quiere. No. Hágalo más arriba, hágalo como que va buscando el cuello, tal vez le busque el brazo. Y ahora sí busco el cuello, qué genial, digo. Bueno, vamos a dejarlo aquí. The arm, vamos a decir que esto. Bien. Neck, can you show me what is the neck, please? A ver, ¿a quién más le funcionará el lapicito? ¿Yancy? Neck. ¿Sí le dio lapicito o no le dio lapicito? Bien, thank you. Let's go with Dilia. Dígame. Toes. No tengo el lapicito porque estoy desde el teléfono y no sé cómo lo puedo poner. Hmm. Okay, okay. Let's go with Elsie. Elsie. Uh-huh. Marga ahí de toes, llévelo hasta ahí, ve. Right there. Yulisa, ya vi que pudo, así que el foot. Sí, lo pude encontrar. Mm.
Excellent. Very good, you guys. So I'm going to do pronunciation and you repeat in your houses, okay? So the number one is head, nose, stomach, stomach. The CH sounds like a K, K, stomach. Chest, well, aquí suena como una K, aquí suena como una CH. Chest. Fingers, those are like the dedos of your hands, los dedos de su mano, fingers. Leg, mouth, hand, arm, neck. Y yo mostrándoles, y creo que mi cámara se ve como apagada, ¿verdad? Sí, está. Y yo aquí mostrando, ya ratos haciéndole así. Okay, neck, estábamos en arm. Then we were on neck. Toes son los dedos de sus pies. Ok, la diferencia. Fingers, y no les voy a mostrar los otros, pero toes. Fingers and toes. Then foot. Foot is singular. Feet is plural. Ok, if you want to talk about both of them, if you want to talk about both, two, it's feet, right? Feet. One foot, two feet. For example, en español sería pie, pies, no pieces. Esto no existe. ¿Qué es eso? Pies. Feet, foot. Por eso el fútbol se llama balón, pie. Fútbol. Ok. Very good. Estamos bien. Pasemos a la siguiente. Let's go with it. Yeah. What does mean chest? What? Oh, I didn't say chest. This is the chest. Yes. What does mean? This is the chest. Pecho? Yeah. Teacher, la pronunciación de toes. Toes. Así es. Toes. 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 Okay. Mm-hmm. Thank you. Bien. So ahora les voy a presentar otra. Que va a estar like a little bit more complicated, pero para que tomen como una captura o algo y les quede este vocabulario porque es un montón. This is like a more complete. It's more like you have more words here. So ahí tienen números y yo se los he apartado ahí los cada número que es plural. Okay. So no me vayan a preguntar, teacher, ¿y qué es esto? Mire, sí, ¿qué será el elbow? El número 6, ¿qué será el elbow? ¿Está marcando adentro del brazo o afuera del brazo? Afuera. Afuera. Entonces, ¿qué será? Codo. Ojos. Exacto. What? No, number 6. Codo. Yeah, exactly. Como me dijo, no, si a mí sí me gusta compartir. Ten en cuenta que la excelente. Vamos a hacer pronunciaciones. I'm gonna do the pronunciation, you guys, and you in your houses, solo presten atención ahí. Tomen captura o escriban algo mientras yo hago pronunciation. También, bueno, hagan pronunciation ustedes. Let's go. Number one is I. I. ¿Cómo se dice? ¿Qué? ¿Hola? ¿Cómo se dice qué? Que parece extraño cómo se dice ombligo. Ombligo, that is number 18th, belly bottom. Creo que es el 18, no sé. Belly bottom. Ok, guys, voy a hacer pronunciación de todos, ok? So, ustedes ahí escuchan. Como botón de algo, ¿verdad? Manuel, a usted le estoy escuchando bien cortado. So, voy a hacer la pronunciación de todos ahorita y esperemos que salgan ahí de sus dudas, please. Let's go with number one. I. Nose. Neck, shoulder. ¿Han visto ese champú ustedes que se llama Head and Shoulder? ¿Por qué creen que se llama Head and Shoulder? Head and Shoulder, porque es para la caspa, porque la caspa llega a nuestros hombros. Entonces, por eso se llama Head and Shoulder. El Head and Shoulder. ¿Tráeme un Head and Shoulder? No. Head and Shoulder. ¿Ok? El inglés abre la mente. Chest. Chest. Elbow. Elbow, okay, wrist, wrist,
this one, this part, wrist. And we have hand, hips, hips don't lie. ¿Ya han escuchado esta canción de Shakira? Hips don't lie. So hips, ¿qué creen que es? Cadera. Exactly. Las caderas no mienten, dice Shakira. Number 10, leg. Leg. ¿Qué habíamos dicho ya que era leg? Piernas. Por eso abarca la parte. Miren, leg, el number 10 abarca desde arriba hasta abajo, ¿verdad? Por eso les menciona. Todo ese conjunto es un leg. Heel. What do you think is heel? Tobillo. O talón, talón. Por eso dicen high heels. Los zapatos altos se llaman high heels. Es como talones altos. High heels. Foot. What did I tell you is foot, right? Like foot and feet. Foot, one, feet, two. Head. Chin. I don't know, me salté. Ear. 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 Mouth. Ese, tienen que hacer ese sonidito de último. Mouth. Mouth. Chin. Arm. Belly button. Belly button. ¿No se dice bottom? No. Bottom. Waist. What do you think is waist? Let me see number 19. Waist. Si las caderas es lo otro, ¿qué será waist? ¿Qué creen que es waist? Cintura. Yeah. Fingers, fingers, fingers. Then we have here tight, tight. Es como bajito de la de las caderas. Tight. Knee. This one, recuerden que cada vez que va una K al inicio y después le sigue una N, la K es muda. Ok. Entonces la K no la mencionan. Y aquí estas dos E indican un sonido de I. Knee. Knee. Okay, knee, chin, chin, chin is like twice. Yeah, chin está puesto dos veces y de manera distinta. I don't know what happened there. Okay, veamos el otro que no puedo verlo. No me deja verlo. That's my knee, teacher. Rodilla. Oh. Déjenme ver que no puedo ver el otro de más. Sí. Wait a minute, you guys. Ahora sí ya puedo. Okay, this one, ankle, ankle, ankle. Ese sí es tobillo, mire, que me decía ahí. El heel es como talón, el ankle sí es tobillo. Y toes, ¿qué dijimos que eran toes? Pies. Pies, ok. Dedos de los pies. Very good, thank you very much. A ver, tomemos una captura de esto porque tengo que pasar a la siguiente porque tenemos varios temas que cubrir. Ok, so vamos con el siguiente, que es have, known, and feel plus adjective. Para expresar cómo yo me siento, que si yo tengo un dolor de esto, o tengo un malestar, o siento un malestar de una cosa, tenemos dos opciones para decirlos. Podemos decirlos con have, y aquí está ese que no se ve para nada. Vamos a ponerla en color rojo. No, porque rojo está el otro. Blue. Ok. So, right there. Okay, and known, known also, right? Doesn't, I don't see it. Do you see it? What did I do? ¿Ven esta palabra o no la ven? Yes. No se ve bien, se ve poquito, ¿verdad? I don't know. Let's leave it in white. It's better, I think. Ok, right there. So, vamos a expresar que me duele algo, que yo tengo algo, que tengo, ok, tengo. Tengo dolor de cabeza, ok. So, tengo dolor de dientes, tengo dolor de muela, tengo dolor de, tengo la gripe, tengo la tos, tengo el COVID, ok. Have, because have means tengo, tener, en este contexto. Hay otro contexto donde significa otra cosa. Tengo, ok. I have. And then when you want to say something that you are like, se siente mal, you have, like, instead of saying have, you say I feel.
okay? I feel. For example, let's go with the first one. Y el have lo decimos con un nombre. ¿Qué es lo que usted tiene? El nombre de lo que tiene. Y feel lo decimos con un adjetivo. ¿Cómo me siento? Y me dice el adjetivo cómo se siente. I feel sick. I feel dizzy. I feel like, I don't know. I feel bad. Eso es un adjetivo también. I feel bad. Okay. Vamos a hacer el ejemplo aquí. El primero que tenemos es I have a backache. ¿Sabe alguien qué es un backache? ¿Dolor de espalda? Dolor de espalda. Todos los dolores podemos mencionarlos con esto al final. Miren. Ek. Ok. That means like del dolor. So for example, si me duele la cabeza, primero voy a pensar, ¿cómo se dice cabeza en inglés? Head. Solo cabeza. Head. Head. Y si me duele la cabeza, entonces ¿cómo sería? Headache. Headache. Bien, very good. You're so good, guys. So, headache. So, decimos, I have a headache. I have a headache. En este caso, el segundo, number two here, it says like, me duelen las muelas. I have a tooth, because son los dientes. Toothache. Have a toothache. Okay. And then the last one, do you know what it means, flu? Gripe. Yeah, gripe. So I have the flu. I have the flu. Si tuvieran el COVID, dirían I have the COVID. I have COVID. I have COVID. And then, if you want to say tos. ¿Alguien sabe cómo se diría tos en inglés? Coat. Coat. Like that? Este, coats. Cough, cough, cough. It's pronounced like cough, okay? Y en this case, solo van a decir las que, cómo se sienten. I feel, for example, bad. So, ayúdenme a leer, please. Claudia, can you read the first example right here? I have a backache. Okay, thank you very much. La otra Claudia también aquí. Ahora sería Claudia, ¿cuál es la otra? No, Claudia Elizabeth. Ah, tiene mute. Está en mute. I cannot hear you. I have a toothache. 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 Okay. Manuel, can you help me read this one, please? Manuel. Tenía problemas, teacher. Okay. Pero, can you tell me this one? I have the flu. Thank you. Catherine, Tatiana. I have cough. Cough. Thank you. Edith. I feel sick. Thank you very much. Mercy. I feel dizzy. Dizzy, okay. Ana Rebeca. I feel bad. Thank you very much. Pasamos a lo siguiente aquí. Problemas. Dizzy. Dizzy, mareado. Dizzy, dizzy, okay. So here we have like a common health problems, common health issues. Si pueden tomar captura ustedes quieren. So los problemas de salud comunes. Earache, y si se fijan todos los dolores, miren cómo van. Ek, 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 ek. Tummy, aquí en lugar de decir stomach ache, dicen tummy ache. Porque se le puede decir tummy al estómago. Es como la forma bonita de decir la pancita. Me duele la pancita. Tummy. Es como la forma de decirlo. Tummy. Ok. Earache. Earache. ¿Qué creen que significará earache? Dolor de oídos. Toothache. Dolor en las muelas. Dientes. Bien. Muelas o dientes. Both. Tummy ache. Pancita.
Yeah, dolor de pancita. Estómago. Dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Cut. Cortada. Cortada. Yeah. Cortada. Sore throat. Garganta. Dolor de garganta. Garganta. Cough. Tos. Cold. Resfriado. ¿Cómo? ¿Cómo? Resfriado. Yes, exactly. That is what it is. Ok, aquí tenemos otros. ¿Tomaron captura? Yes, you did. Ok, vamos con el siguiente, then. This one, look at this. Me van a ayudar ustedes a leer después, así que pongan atención a pronunciation. The first one is stomachache. Ya lo teníamos. Fever. Yo supondría que por las imágenes entendamos lo que significa. Si ni modo, ni viendo la imagen usted lo entiende, me pregunta. Stomachache, fever. Recuerden, la pronunciation de este es como V, V. Fever. Fever. Sunburn. Backache. Backache. Broken bone. Broken bone. Snake bite. Snake bite. Y esto, el bite, es mordida, pero también puede aplicarse a picadas. Por ejemplo, si a usted los pica un zancudo, se dice mosquito bite. Mosquito bite. Bruise. These are bruises. This one, and this one. Estos son bruises. Estos. Bruise. Cough. Runny nose. Runny nose. Chills. It's different than fever. It's the opposite. Fever and chills are opposite. Chills. Dizziness. Dizziness. Ese es como el adjetivo. Perdón, el nombre. El nombre es dizziness y el adjetivo es dizzy. Flu. Y esto parece el COVID. Flu. Y, oh my God, nausea. Nausea, nausea, nausea. Repito rápido y ustedes me ayudan después. Stomachache, fever, sunburn, backache, broken bone, snake bite, bruise, cough, runny nose, chills, dizziness, flu, nausea. Okay, let's go with the first pronunciation, Elsie. What is this one, Elsie? Okay, it's not Elsie there. Okay, Mercy. No les puedo escuchar, Mercy. ¿Cuál? This one. Estomachache. Fátima. Abigail. Fever. Thank you. Y ahora vamos con la otra Fátima. Sunburn. 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 Iris. Backache. Yancy. Backache. Broken bone. Excellent. Catherine. Snake bite. Okay, Manuel Alonso. Bruce. Ricardo Josué. Cough. 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 Okay. Vamos con, let me see here. Josué. Runny nose. Nose. Diana. Yes. Mylint. Dizziness. Thank you very much.
Mayra. Flu. Delmi. Nausea. Like instead of the I was like a no, nausea. Nausea. Okay, very good. So now vamos a hablar de medicaciones para estas enfermedades. Medications. Look at here. Okay. Let's see the different medications that we have. En las diferentes presentaciones, por eso están así. Okay, tomen captura o algo y empiezo con pronunciation. Solution. Cough syrup. Syrup es jarabe. Para todos los jarabes, syrup. Syrup. Catherine anotando para que le sirva ya en el trabajo. Syrup. Antiseptic. Antiseptic. Obviamente creo que saben qué será en español. ¿Qué creen que significará en español? Antiséptico. Correct. Oral rinse. What do you think that is? ¿Qué será? Oral rinse. Enjuague bucal. Correct. Lotion. What do you think is a lotion? Loción. Sí, pero también. Así que la loción que hace así y le ponen todo su cuerpo. Corporal. Exactly. Decongestant spray. Decongestant spray es un spray descongestionante, obviamente. Blood. Claro que es la medicina, la blood. Si no para el COVID, ¿con qué lo trataban primero? Right? Sangre. El plasma que tiene la sangre, pero sangre. Soft gel. Todas esas pastillitas que vienen como en gel, ya, como las gel caps, algo así que le dicen, gel, soft gel, es esta, soft gel. Ointment, que usualmente nosotros le decimos ungüento, ointment. Toothpaste, lo que nosotros literalmente llamamos así como se le dice en inglés, pasta de... Dientes. Ustedes saben que en español el nombre correcto para eso es otro. ¿Cuál es el nombre correcto para la pasta de dientes? Dentrífico. Pasta dental. Exacto, dijeron ahí arriba, dentrífico. Dentrífico. Yes, that is the correct name. Actually, creo que somos de los países que adoptamos decir pasta de dientes, pero en otros muchos países dicen dentrífico, no se dice pasta de dientes. Ya. Yeah. Eye drops. Para todos los que sean gotitas, para todos se dice drops. Drops. Okay. Drops. Ahora, si son para el ojo, se dicen eye drops. Si son para la oreja, se dirán ear drops. Ear drops. Si son para la boca, mouth drops. Ok, son de las gotitas para gotitas de algo. Drops. Siempre serán gotitas. Drops. Lozenges. Son este tipo de tabletas que son como ovaladas, no sé. Pero esas son las mismas. ¿Cuál, teacher, cuál es la diferencia entre estas y estas? Pues, I don't know. Se parece un montón. Tablets. Usted puede utilizar cualquiera de las dos, pero la más común de utilizar es esta. Miren. Tablets. Okay. Capsule. Estas son aquellas pastillas que vienen en un plastiquito que se disuelve, obviamente, y tienen un polvito dentro, ¿verdad? Cápsulas. Caplet son unas que son planas y se pueden quebrar. Caplet. Aspirins, obviamente, sabemos que es un aspirin. Effervescent tablets. ¿Qué creen que serán? Todos esos que son como... Alka-Seltzer, I don't know, something that is for your stomach and this is effervescent. Powder, ¿qué será powder? Todos aquellos medicamentos que vienen como en polvito, ¿ok? For example, hablamos del Alka-Seltzer, pero también hablamos de Salandrius. Este Salandrius viene como un polvito que es efervescente siempre, pero es un powder, ¿yes? So, todos esos medicamentos así. ¿Ok? ¿Quedan? ¿Cómo? Como en effervescent tablet o powder. No le escuché. ¿La Sucrasil? Sucrasil, ¿qué es esto?
¿Para qué es el sucre sin Ricardo? Es un... es un polvito como para el estómago. Para... Ajá. Bueno, escuché varios ahí, pero lo que logré escuchar es esto. ¿Cómo es? ¿Esa es como la salandrius? No, es como un granulado, polvito, y no es efervescente. Entonces yo creo que entraría en powder. Entraría en la línea de powder. Ya, si no es efervescente, entraría como un powder. ¿Y el bicarbonato? Ya, powder. Pero bicarbonato sí, sí tiene su nombre en inglés, que se me acaba de ir ahorita que lo pensé. Bicarbonato, bicarbonato. I don't know, there's a name. Soda. Soda, baking soda, baking soda. Baking soda. Ah, cuando dijo soda es como que se vino a la mente. Baking soda. How do you write? Baking, B, well, I'm just going to write it here. Y eso es una de las medicaciones mejores que existe, les podré decir yo. Oh my God, I thought I was writing. It's like this, baking soda. Baking soda. Oh my God, it's with G at the end. B-A-K-I-N. G? G? Mm-hmm. Soda. That is baking soda. That's why thank sodas you. Are called sodas. Pero es que las gaseosas se llaman sodas. Yeah, because it's like the efervescente eso del bicarbonato. Tienen un montón de bicarbonato, okay? So, aquí tienen un problema, perdón. Miren, los lozenges. Yes, thank you. Ya me acuerdo cuál es la diferencia de los lozenges en las tabletas, tablets. Okay, so los lozenges son estas pastillas que usted tiene que chupar, right? Like, esas pastillas que son, I don't know, no se me ocurre una ahorita. Son como dulces. Yeah, pero ajá. Como la vitamina C. La vitamina C. Exactly. So, lozenges. Que se llama gargantina también. Yeah, exactly. Yeah, para el COVID, las que aprendí muchísimo esas. Las, yeah, so lozenges son esas que son de, like, you have to swallow them. Like, yeah. And the tablets are like the ones that you take with water, right? So those are the differences you have there. Very good. So let's continue here. Okay. Okay. So symptoms and problems. Tengo estos síntomas. ¿Qué medicina tomo? Okay. So generalizada. Porque el nombre de medicina es like a lot you will have. But here you have an infection. If I have an infection, ¿qué tomo? Antibiotic. Then I have a pain. What is pain? Do you know what is pain? Dolor. Exactly. Or a fever. What do fever. I... Then I go with pain reliever. Reliever. Calmante. Pain reliever. Fever reducer. Reduce la fiebre. Exactly. Son bien fáciles ahí. Cough. If I have a cough, then I take syrup. Ya les dije que era syrup. O puedo tomar un cough suppressant. Cough suppressant. Then I have allergies. If I have allergies, ¿para por qué debería preguntar en la farmacia si yo tengo allergies? Antihistamine. Okay. Then I have a stuffy nose. Oh, guys, miren, aquí tenían arriba. Runny nose. Miren, runny nose. ¿Qué será runny nose? ¿Qué será un runny nose? Yeah. Estornudar. O sea, mucho. Un alumno una vez me dijo un término bien técnico para la nariz. Rinorrea. Como sinusitis. I don't know. La nariz escurridiza. Bueno. Well, something. Pero lo que les quiero decir con el contraste es que stuffy nose es lo contrario de una runny nose. Un stuffy nose es cuando usted no puede respirar y la nariz está... Entapiada. What? Primera vez que escucho eso, pero bueno, I mean, maybe. Tapada, yo le digo la nariz tapada, aunque eso en realidad solo es una fosa. Si estuviera tapada, no respiráramos. ¿Cómo se escribe? Ah, es stuffy nose. Okay. Aquí está, stuffy nose. Okay. ¿Qué tomamos para un stuffy nose? Decongestant. Descongestionante. Exactly. You have an indigestion. ¿Qué es esto? Indigestión. Tomamos un antacid. ¿Ok? Pectobismol. Yeah, it's like antiácido, cualquier antiácido.
Ok, formas de medicina, dice aquí. Forms of medicine. Son las que les estaba explicando aquí arriba, pero un poco más explícitas. Liquid or syrup. Lo que yo les decía. Thick liquid medicine that you drink. So, obviously, un jarabe, right? That you drink. Then we have tablet. Usually round and oval in shape. So, like a tablet. And you, yeah. Son ovaladas. Caplet son un poco más, como así. Esto es más redondo, esto es más como óvalo, diría yo. Capsule, medicine that contained inside a shell. Medicina que está con, retenida adentro, ¿verdad? De un shell, aquí como un caparazón, shell. Lozenges, small candy. Candy, como decían ustedes, como dulces, teacher, exactly. Small candy-like medicine that dissolves in your mouth. So, esto no se lo va a tomar con agua, ¿verdad? Se disuelve en la mouth, boca. Then you can use either cream or ointment. ¿Qué les dije que era ointment? Yeah, exactly. Ointment. Drops. ¿Qué dijimos que eran drops? Okay. Yeah. And spray. ¿Qué será el spray? Spray. ¿Qué será el spray? ¿Qué será el spray? Spray nasal. Yeah, spray. Pero puede ser para cualquier otra cosa. Spray, spray, spray. Así como le decimos en español, el spray. ¿Por qué creen que le decimos spray? Porque así se dice en inglés y nosotros hemos adoptado muchas palabras del inglés. Ok, right. Spray. ¿Y ven cómo la gente hace lo que yo les dije? Que le agregan una E donde no existe. Spray. Right. Pero la correcta pronunciación es obviamente sin una E al inicio y con esto como que fuera una E. Spray. Spray. Ok. Yes. Ok, very good, guys. So, ahora les voy a hablar de una cosa bien importante, pero se la voy a hablar aquí. ¿Cómo utilizar imperatives? So, pongan atención a este tema because it's very, very, very important. Ok. Los imperatives son verbos, ok. Usted sabe que en español nosotros tenemos el sujeto tácito. ¿Sabe qué es esto del sujeto tácito? Si no lo sabe, igual lo explico. El sujeto tácito en español es decir, como comida china. Ah, voy manejando a San Salvador. Ayer dormí mucho. ¿Okay? En ningún momento yo he mencionado un sujeto ahí. Ayer dormí mucho. Se entiende por la forma del verbo que estoy hablando de quién. De mí. Pero yo no digo ayer yo dormí. O sea, sí se puede decir, pero usualmente lo omitimos. Se puede decir ayer yo dormí mucho. Yo voy manejando. Yo estoy en clases. Pero usted no le pregunta, mira, ¿y qué estás haciendo? Ah, yo estoy en clases. Usted simplemente, ah, estoy en clases. O en clases, right? El sujeto tácito es el del español, donde no se menciona. En inglés, in English, on the other hand, siempre decimos, I slept, I'm driving, I'm in class. I, she, he, is. We use the subject to speak in a sentence. A excepción del caso que les voy a explicar ahora. Se llaman imperatives, ¿ok? Imperatives. Los imperativos los utilizamos para dar órdenes, sugerencias, explicar procesos, ¿ok? ¿Cómo decir? ¿Cómo utilizar Zoom? How to use Zoom. No vamos a estar diciendo, tú entras, tú creas un correo, tú escribes tu clave, tú das ingresar, tú, no, we don't say that. Simplemente vamos a decir el verbo en su forma base para explicar, yes? So, esos son los imperatives, cuando los utilizamos para explicar pasos, para dar órdenes, para dar consejos. Let me show you an example right here. Excuse me, teacher, the pictures? Okay. I'm just going to take another one, porque solo con dos me dijeron que that was okay. Today is 12. Okay, so let's go.
gonna take a picture. 1, 2, and 3. Okay, right there. Thank you very much for reminding me. Okay, so I'm gonna show you an example right now on how to use imperatives. Pay attention, please, because this is very important. So for example, a sentence, it should have a subject as always. You drive a lot, okay? You drive a lot. But with imperatives, we don't need the subject. The only thing we need is the verb. For example, let's talk about a procedure. Okay, how to make choco bananos. We're talking about how to make choco bananos. I'm hungry, you guys. Okay, step one, buy bananas, right? Step two, or buy the ingredients, because buy bananas and chocolate. Okay, then the number two, it should be place the bananas in the freezer. Number three, well, pero tiene que estar peeled, right? Heat the chocolate. Okay, ahí no vamos a quedar, no puedo ir tanto como hacer los chocobananos, pero ya. So, si se fijan, aquí van los verbos sin un acompañante. Estoy utilizando imperativos porque estoy dando instrucciones de cómo hacer algo. Entonces, yo no necesito utilizar un sujeto al inicio de cada oración. I just write the verb as it is, así como está. I just write the verb, right? Like that. Y no escribo un sujeto. ¿Ok? Para negar con imperativos, digamos que usted está dando consejos, cosas que no se pueden hacer el trabajo. Deme una regla que, digamos, podríamos poner en el trabajo. No comer. Ok. So, en este caso, ¿cómo hacemos si no pongo un sujeto? ¿Cómo creen que deberíamos hacer si no pongo un sujeto? ¿Cómo digo no comer en el trabajo? Don't eat at work. No eat. No eat o don't eat. Don't eat. Don't. Very good. Excellent. Don't eat in the workplace. Vamos a decirlo. Okay. Let's talk about another one. Otra cosa que no se puede hacer en el trabajo. Don't sell. Don't? Cell phone. Don't use your cell phone. Okay. Another one. Sleeping. Don't sleep. In the class. In the class. Well, digamos que se sea de la clase. In the class. Si me pagan la cámara y el micrófono y yo les estoy hablando, tal vez están allá con Morfeo, right? Don't sleep the class. ¿Quién es Morfeo, teacher? No sabe quién es Morfeo. No. ¿Alguien sabe quién es Morfeo? El dios del sueño. Del Alquinder. Yeah. So, en los brazos de Morfeo. Si a usted le dice que estaba en los brazos de Morfeo, no vaya a creer que en realidad estaba con Morfeo, right? O el de Matrix. ¿Morfeo se llamaba el de Matrix también? ¿Ya? Glad to meet you, Morfeo. Glad to meet you, Morfeo. Ya, yeah, todas las noches. Don't sleep in the... A veces en el día. Don't sleep in the class, right? What else? Another rule. Don't use the cell phone. Ya, yeah, pero ese está arriba. Don't use your cell phone. Ah, oh, no. Ah, okay. Don't talk too much. Well, in the class here, yes. If you don't use, if you speak English, that's okay. Don't smoke.
Don't smoke. Yeah, that was a good one. Anywhere, like in the restaurants, in the workplace, in the class, don't smoke. Very good. So what I'm trying to tell you guys is when you're using imperatives in the negative form, you have to use don't at the beginning of the sentence. Don't. But if the imperative is an affirmative sentence, you can just write the verb and say, for example, drive carefully. Maneje con cuidado. Drive carefully. Sleep 8 hours a day. Okay. Consejos para ser saludables. Eat vegetables. Oh my God. What else? Deme otro consejo para ser saludable. Eat vegetables. Sleep 8 hours a day. Drink water. Exercise. Drink water. Drink water. Drink exercise. Doing exercise. Miren, podemos decirlo mejor así, miren. Workout. Hacer ejercicio. Workout. Workout. Okay? So, what I'm explaining here is that when you use imperatives, you don't need, okay, you don't need the subject. Solo escribe el verbo así tal cual y para negarlo lo escribe con don't al inicio. ¿Se entiende? Yes? Solo en esos casos. ¿Para cuándo? ¿Cuándo utilizamos esos, o cuándo utilizamos los imperatives? Para órdenes, para explicar procesos y para, no me acuerdo para qué otro, pero dijo tres cosas. Consejos. Reconsejos. Yeah, very good. Thank you very much. So vamos con la attendance. Recuerden, cámaras encendidas, nombre completo. Bueno, todos con las cámaras encendidas. Oh, wow. Thank you, guys. I appreciate that. Let's go. Alicia Marlene García Asensio. Ana Esmeralda Rivera Sánchez. Ana Rebeca Ruiz Chávez. I'm here. Andrea Gisela Ramírez Sánchez. I'm here. Claudia Elizabeth Guzmán Salgado. Here, teacher. Claudia Yanet Ramírez Fernández. I'm here, teacher. Delmi Esperanza Díaz Amaya. I'm here, teacher. Diana Guadalupe Triguero de León. I'm here. Dilia Yacira Carranza Arias. Here. Elsie Cristina Coreas. I'm here. Fátima Abigail Luna Chilín. I'm here. Fátima Emperatriz Gámez Melgar. I'm here. Iris Wendy Rivera de Abrego. I'm here. Joana Araceli Hernández Medina. Josué Adalberto Córdoba Rodríguez. I'm here. Yulisa Maribel Alvarado. I'm here. Catherine Tatiana Galvez López. I'm here. Manuel Alonso Flores Merino. I'm here. Maylin Lili Moreira Acevedo. I'm here. Mayra Guadalupe Amaya Alvarenga. I'm here. Mercy Stephanie Martínez. I'm here. Mónica Judith Patiza Capa. Ricardo Josué Naranjo Alegría. Here. Yancy Yvette Mejía Maravilla. I'm here. Okay, you guys. Practiquen siempre las partes del cuerpo y practiquen también las enfermedades y medicinas que aprendimos el día de hoy. Okay. So tomorrow vamos a tener más vocabulario, more vocabulary about like cosas, things that we have around us. Okay. Yes. Yes, teacher. Thank you. Okay. Yes, teacher. Excellent. Okay. So have a good afternoon, you guys, and I will see you tomorrow. Good afternoon. Trabajen en la plataforma. Please, please, trabajen en la plataforma. Teacher, yes. ¿Puedo hacer una sugerencia? Yeah. Si podría, digamos, hacer una presentación y compartírnosla para, digamos, tener más vocabulario, digamos, y estarlo aprendiendo, practicando, y no estar así como tomando las capturas, sino que nos quede como la presentación. ¿Quiere que le envíe la presentación? Ajá, si nos pueden enviar la presentación a WhatsApp. Yeah, okay, voy a tratar de hacerlo, por lo menos de los vocabularios. Yes. Gracias. Very good.
Okay, guys, have a good afternoon, and I will see you tomorrow. Good afternoon, bye-bye. Bye-bye. Bye, teacher.